Welcome, nómadas. Hoy veremos qué hay de cierto en esa frase de cuanto menos te mueves, más grasa consumes. Hoy nos centramos por fin en el tema del metabolismo y las vías o rutas metabólicas. ¿Cuándo y cómo consumimos cada uno de los sustratos? Me refiero principalmente a grasas e hidratos de carbono. Pero antes hay que ver un poco qué es esto de el metabolismo. El metabolismo es la capacidad de realizar cambios, cambios químicos. ¿Sí? Existen como dos grandes procesos, el catabolismo y el anabolismo. Catabolismo significa que es degradar o oxidar, pero es degradar moléculas liberando energía. O sea, algo compuesto lo degradas en ladrillitos, ¿sí? En cosas más simples. Y de esa manera se libera energía. Y anabolismo significa construir moléculas consumiendo energía. O sea, coges ladrillitos y vuelves a construir algo un poco más complejo. ¿Sí? Sería esta dinámica de cojo algo complejo, lo degrado en pequeñito, ¿sí? Catabolismo, en ese proceso se libera energía. Y bueno, y cojo algo pequeñito y lo construyo algo más grande. Esto es el anabolismo, ¿sí? O sea, construcción muscular, etcétera, etcétera. Y en este proceso se consume energía. ¿Qué es lo que pasa? Que en el catabolismo se libera energía para poderse aprovechar. Por ejemplo, entrenar es un proceso catabólico, ¿sí? Culturistas, tranquilos, estáis catabolizando durante todo el entreno. ¿Sí? Podéis hacer cardio y no os va a pasar nada. Luego os explico el que las proteínas, o sea, el músculo, se usa muy poco como fuente energética. Keep calm. Para estar 5 o 10 minutos en la cinta, que es lo que vais a aguantar, podéis hacerlo. Catabolismo, como decía, se libera energía que se puede usar en la contracción muscular. Recordad que la contracción muscular iba a ese ATP, en la cabeza la miosina, ¿sí? Se rompía. Hoy explicaremos qué es esto de romperse. Se liberaba energía y eso permitía que se podía hacer el puente cruzado y tirar, ¿sí? Tirar del filamento de la actina, eso que decíamos de tirar. Eso es un proceso catabólico, ¿sí? Y son dos procesos que se dan en ciclo, en bucle, infinito, ¿sí? Se dan en bucle. Nosotros siempre vamos a hablar de energía como esta molécula, el ATP, que realmente es una molécula, no es energía, ¿sí? Pero es la molécula que al romperse libera energía. Entonces, solemos simplificar, hoy voy a ser muy muy simple, solemos simplificar en la unidad de la energía en ATPs, adenosín trifosfato. Y ya me meto. Esta va a ser una primera diapositiva, luego voy a explicar cada uno de los procesos muy por encima. Me refiero muy por encima porque a mí me da un poco de vergüencilla quedarme con este esquema cuando la realidad es algo más parecido a esto. ¿Vale? No vamos a entrar aquí, sí, voy a abreviar y os voy a decir aquí hay muchos procesos hasta que llega a no sé qué, ¿sí? Todos los procesos pues, podrían ser estos. Si queréis aprender más sobre este tema, podéis visitar pues, los perfiles o la web de José López Chicharro o a mí que me gusta mucho, Walter Suárez, que la verdad es que libera muchos artículos y te hace unos resúmenes muy, muy chulos, ¿sí? Y ya, olvidamos esto y volvemos aquí. Este es un esquema que he hecho muy sencillo, donde se aprecian, ¿no? Pues que hay como dos grandes vías metabólicas, serían vías anaeróbicas y vías aeróbicas, si requieren de oxígeno o no requieren de oxígeno. Nota. Aeróbica, aire, oxígeno. ¿Sí? Nota. Anaeróbico no significa que no haya oxígeno. Si no hay oxígeno, estás muerto, ¿sí? Entonces, no significa que no es que no haya oxígeno, es que no necesitan de oxígeno para realizar sus procesos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos primero como eje central el ATP, ¿sí? ¿Por qué he puesto aquí el eje central el ATP? Pues porque, como os decía antes, es la molécula que al romperse libera energía, ¿sí? Libera este rayo que he puesto aquí, que sería la energía. Al romperse el ATP, adenosín trifosfato, ¿sí? Se va un fósforo y se queda ADP, se queda el adenosín difosfato. Este adenosín difosfato también puede ser una fuente, que se recombina, es más complejo que esto, ¿eh? Se puede recombinar con una fosfocreatina, ¿sí? Le roba un fósforo, por así decirlo, ¿sí? Y se puede convertir otra vez en adenosín trifosfato. O sea, de dos fósforos vuelve a pasar a tres. Luego esto lo explico un poquito mejor. Pero es para que veamos tres pequeños sustratos dependientes del fósforo, por eso se van a llamar también vía de los fosfágenos, que es la vía anaeróbica aláctica.
¿sí? Sin lactato. ¿Por qué galáctico? Pues porque la siguiente vía pues, produce lactato, ¿sí? Produce ácido láctico. Luego hablaremos que si es ácido láctico o lactato. Bien. De momento, el siguiente sustrato energético es el hidrato de carbono. El hidrato de carbono, como veis, lo he puesto en lila, ¿sí? Ni rojo ni azul, lo he puesto en lila justo entre medio. Y está entre medio de las dos vías, aeróbica y anaeróbica. ¿Por qué? Porque puede jugar a las dos bandas. El hidrato de carbono, sí, se degrada sin necesidad de oxígeno, sí, pues produce ATP, menos que si lo hubiese hecho aeróbicamente, pero también produce lactato, ¿sí? Y el hidrato de carbono también puede jugar aeróbicamente. El hidrato de carbono puede meterse en el famoso ciclo de Krebs, ¿sí? En esta lavadora con centrifugado. Es más lento, tiene un rendimiento mayor y no produce lactato, ¿sí? Eso sí que sería mediante vías aeróbicas, porque esto sí que el ciclo de Krebs requiere de oxígeno. Dentro de la mitocondria requiere de oxígeno. Las vías aeróbicas, los sustratos son tres: hidrato de carbono, lípidos, ¿sí? Grasas y proteínas. Y hasta aquí los, entre comillas, los seis sustratos, ¿no? Tres de los cuales son los fosfágenos, lo cual es una vía, el hidrato de carbono que juega dos bandas, y los otros, el hidrato de carbono con las grasas y las proteínas, que serían las vías aeróbicas. Ahora vamos a intentar centrarme una por una, ¿sí? Primero, la primera que he explicado, la vía anaeróbica aláctica. O también dicha, y para generar menos confusión, porque esto de lactato y no lactato está, bueno, pues ya no es tan importante y se está viendo que algo que se le dio mucha importancia pues no la tiene. Entonces se está empezando a llamar diferente, diciéndole pues vía de los fosfágenos, fosfagénica, o, sí, nombres relacionados con el fosfato. ¿Por qué? Porque los tres sustratos, por así decirlo, adenosín trifosfato, adenosín difosfato y fosfocreatina, pues la palabra en común es fosfo, ¿sí? Fósforo. Como decía antes, el ATP se rompe, libera energía, ¿sí? Y, bueno, y pierde un fósforo. También sale por aquí una molécula, el H+, el H+, ¿sí? El hidrogenión, que luego hablaré un poco más en concreto de ella, ¿sí? Pero bueno, el ATP se rompe, ADP genera, bueno, libera energía y se queda en ADP, ¿sí? Porque se ha roto y ha perdido un fósforo que se ha ido. Ha quedado, no es que haya generado, es que el ATP ha quedado en ADP, en adenosín difosfato. Este adenosín difosfato le puede robar, entre comillas, un fósforo a la fosfocreatina, ¿sí? De manera que vuelve a generar un ATP. Y eso es un bucle, que mientras haya reservas, ¿sí? Bueno, tenemos reservas propias de ATP, tenemos reservas de fosfocreatina, mientras haya reservas de esto, pues se va generando. El tema es que esto dura muy, muy poco. Tenemos muy poquitas reservas de esto, pero es una vía automática, porque es, de hecho, para muchos el primer proceso no es ni una vía, es el proceso de liberación de energía, ¿sí? Entonces, es la vía automática, ¿sí? Pero dura muy, muy poquito. Ojo que también se regenera muy rápido, ¿sí? Porque es un proceso que mientras hayan los sustratos, las partes, pues se puede ir generando. Vamos al hidrato de carbono, ¿sí? Al hidrato de carbono, que hemos dicho antes que se podía degradar de dos maneras, aeróbica y anaeróbica. Primero explico la anaeróbica, luego explicaré la aeróbica y luego una diapositiva intermedia para entender cuándo hace una cosa y cuándo hace la otra. Por vía anaeróbica, se llama vía anaeróbica láctica porque produce lactato, ¿sí? Y ya, ¿sí? A decir, hidrato de carbono lo encontramos como en dos maneras. Y voy a simplificar mucho, ¿eh? Porque luego se degrada, ¿sí? En fructosa, bueno, en otras moléculas. Que ahora no viene el caso, ¿sí? No lo vamos a hacer complicado. Pero sí que es importante saber esos dos nombres, ¿sí? Glucosa y glucógeno. Normalmente glucosa es cuando está en sangre, glucógeno es cuando está en un tejido, ¿sí? Y se van intercambiando. Hay un proceso de gasto de ATP, por lo tanto los rendimientos que vais a ver por aquí abajo, no hagáis mucho caso porque depende de dónde venga este hidrato de carbono, si viene de la sangre o viene de un tejido, van a ver unos gastos de ATP o no, lo cual estos rendimientos pueden variar un poquitito. Pero bueno, el orden de magnitud está bien. A saber, importante. Glucosa, glucógeno, bueno, pues, aunque no vaya de esto este tema, sí, pues sí que hablar un momentito de la insulina y el glucagón. En el páncreas se generan, bueno, se segregan dos hormonas, que son la insulina y el glucagón, que se encargan, son como los guardias de tráfico, ¿sí? De la glucosa y el glucógeno, ¿sí? ¿Sí? Ordenan tú para aquí, tú para allá, ¿sí? Muy resumido, cuando hay mucha glucosa en sangre, ¿sí? Cuando hay
mucho azúcar en sangre, que solemos decir, ¿no? La insulina promueve que esta glucosa salga del torrente sanguíneo y se vaya a los tejidos, ya sea para consumirse energéticamente o ya sea para almacenarse en forma de glucógeno, hígado, músculos principalmente, o también en forma de michelin, ¿sí? En forma de grasa. Y en cambio, efecto contrario, el glucagón, cuando hay poco azúcar en sangre, poca glucosa en sangre, decide que se tiene que subir esa glucosa en sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Promover la degradación de glucógeno en los tejidos para que salga en forma de glucosa al torrente sanguíneo. Insulina y glucagón mantienen el azúcar en sangre constante y deciden dónde y cuándo va cada uno de los sustratos, ¿sí? En cada momento. Nota corta. Después de un entreno que se han gastado mucho las reservas de glucógeno muscular y quizá también hepático, estas reservas tienen como hambre de glucosa o glucógeno, vaya, glucosa que se va a convertir en glucógeno. La siguiente comida que hagas, normalmente el hidrato de carbono va a ir a esas reservas. ¿Qué significa esto? Pues que en Navidades, sobre todo, tenemos malentendido el tema de ir a quemar los turrones, ¿sí? Si tú ya te has comido los turrones, los turrones se han comido y se han ido al depósito y luego, pues faena tuya será sacarlos de ahí, ¿sí? Pero si tú entrenas antes de la comilona, si tú sabes que vas a tener una comilona y entrenas antes de la comilona, los hidratos de carbono primero van a rellenar las reservas de glucógeno, ¿sí? Muscular y hepática, y luego van a continuar rellenando grasa, ¿sí? Pero al menos hay una parte que ya no te va la grasa. O sea que puedo cambiar el concepto, no ir a quemar el turrón, sino ir a hacer hueco para el turrón, ¿sí? Al lío, a lo que íbamos. Me voy a saltar muchos pasos entre medio porque es bastante complejo y la verdad es que no hemos venido aquí a dar una clase de bioquímica, sino que, bueno, pues sea que venga de glucosa o sea que ya esté en el músculo en forma de glucógeno, o los pasos que haya habido entre medio, se degrada hasta que llega a piruvato, ¿sí? El piruvato tiene dos opciones, ¿sí? Tiene dos opciones. Una opción que veremos después, que es degradarse aeróbicamente, pero la que nos estamos fijando ahora es la opción anaeróbica, ¿sí? Entonces, el piruvato se degrada, genera unas moléculas pocas de ATP y también produce lactato. Opción A. Opción B, ahora ha cambiado, ¿sí? Ahora pone vía aeróbica, ¿sí? Glucólisis aeróbica. El proceso es el mismo, llegamos al piruvato. Que la mitocondria está disponible, ¿sí? Ahora luego explicaré un poco, es un poco más complejo esta, ¿eh? Pero que la mitocondria está disponible, pues el piruvato entra en la mitocondria, ¿sí? Se convierte en 2-acetilcoenzima A, una molécula, y ya. Y esto entra en el famoso ciclo de Krebs, ¿sí? Esta lavadora, yo le llamo lavadora porque es como estar ahí dándole vueltas, pum, 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 y saca muchos más ATPs, ¿sí? Es una vía mucho más eficiente. Es más lenta, porque la lavadora, ¿no? No es como lavar a mano, ¿no? Quitar la mancha así rápido, sino que la lavadora tarda un ratito, tarda unos 3 minutos, pero es mucho más eficiente, saca muchas más ATPs. Entonces, la pregunta de millón es, bueno, ya, ¿y por qué no siempre es aeróbico, no? Si saca 36 contra 2, ¿no? 36 contra 2 más o menos, más o menos estos pueden ser 38, ¿sí? O 4, ¿sí? Depende de dónde haya venido todo esto. Pero esta orden de 36 contra 2, ¿por qué no siempre 36, no? Primero, porque, bueno, a mí se me explicó, regulero, ¿sí? Que la mitocondria no siempre está disponible o incluso puede haber falta de oxígeno. Esto es mentira. Nunca falta oxígeno, ¿sí? Pero bueno, que la mitocondria puede no estar disponible. Ejemplo. Yo voy andando por la calle, mis mitocondrias están tranquilísimas, están súper disponibles, ¿sí? Y sale, yo qué sé, un perro a perseguirme y empiezo a correr. Los primeros segundos, la energía vendrá del metabolismo anterior, de los fosfágenos, ¿sí? Pero esa vía es súper corta, 20 segundos, ¿sí? Si el perro me persigue más allá de 20 segundos, yo necesito energía, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que el ciclo de Krebs tarda 3 minutos, tarda... Me da igual, un minuto, me da igual, pero tarda bastante tiempo. ¿Qué le voy a decir al perro? No, mira, escucha, es que ahora no tengo 36 ATPs. Espérate 2 minutos más y luego me persigues, ¿sí? Porque entonces voy a tener energía para correr. No, eso no funciona así, el perro te está persiguiendo y tú vas a sacar energía donde sea, ¿sí? Entonces ahí la necesidad inmediata de energía
pues hace que esos piruvatos chuf, se vayan a la vía anaeróbica, ¿sí? Y entonces anaeróbicamente tú sacas prácticamente inmediatamente energía y eso te permite correr y dar una solución a un problema, porque tu organismo no sabe nunca qué problemas va a tener, ¿sí? Responde a posteriori, ¿sí? Tú haces cosas y luego tu organismo intenta arreglar las cosas, ¿sí? Pues si yo necesito correr, pues de donde va a sacar primero la intensidad, ¿sí?, la energía, es de las vías anaeróbicas. Y si sigo corriendo, pues ya llegará. Cuando salga la lavadora, cuando la lavadora acabe, pues ya me dará energía y ya podré, ¿sí?, volver a redistribuir diferente este equilibrio anaeróbico-aeróbico del hidrato de carbono. Pero me refiero a que es un tema de velocidad, de inmediatez, ¿sí? Si yo necesito energía inmediata, no puedo esperar a que acabe el ciclo de Krebs. Punto, pelota. Otro malentendido, que a mí se me explicó mal, y ya está, ¿sí?, es que a mí se me dijo, bueno, pues la vía anaeróbica produce ácido láctico, el ácido láctico cambia el pH de la célula y por lo tanto notas esa sensación de quemazón y al final claudicas porque no puedes tolerarlo, ¿sí? Bueno, pues hemos visto que el ácido láctico realmente está tan poco tiempo presente que no provoca eso, ¿sí? Lo que provoca al final es lactato, ¿sí?, que es, bueno, pues es un producto, ¿sí?, aparte, pero que no provoca eso. Pero sí que hay los H+, estos famosos, los H+, los hidrogeniones, estos sí que provocan acidez en la célula y esos sí que son los que producen esto que os he comentado, ¿no? Esa sensación tan característica de la alta intensidad, que es que te quema, que te quema, te quema y tienes que parar porque no lo aguantas más. El H+, no solo es por esta vía, ¿sí?, sino que cada vez que liberamos energía sale en hidrogeniones, lo cual un alto ritmo de producción de energía, una alta intensidad, provoca la salida de muchos hidrogeniones y provocan ese efecto. Se malinterpretó y se asoció, ¿no?, causalidad con correlación, ¿no? Cuanta más intensidad, más anaeróbico va a ser un ejercicio, lo cual más lactato hay y también en paralelo más hidrogeniones hay. Pero se ve, y repito, ¿eh?, a mí se me explicó mal y a lo mejor dentro de un año tengo que corregir, pero se ve que no es bien por el lactato, sino que es por esos H+, ¿sí? Pero que como hay correlación, cuanta más intensidad, más H+, pues el efecto es el mismo. Al final, nosotros como entrenadores, como usuarios, entre comillas, nos da igual. Lo que tenemos que saber es que a más intensidad, pues sí que es verdad que va a aparecer esa sensación de quemazón, ¿sí?, y vamos a tener que claudicar. Pero bueno, que no le demos, o sea, aunque a veces lo decimos, acumulación de ácido láctico, no es bien eso. Y ya. Continúo con las grasas, ¿sí? Las grasas, bueno, otra vez, ¿no?, también otros nombres, beta-oxidación, ¿sí? Las grasas son muy complejas, hay muchas vías de las grasas, ¿sí? Yo os pongo aquí como la fácil, por así decirlo, pero sí que es verdad que las grasas son los cuerpos cetónicos por otro lado, etcétera, etcétera. Pero yo estoy intentando simplificar mucho, ¿sí? Los triglicéridos se degradan, ¿sí?, en tres ácidos grasos, triglicéridos, tres ácidos grasos. Esto, pues, llega a donde tiene que llegar, ¿sí?, llega al músculo y, o sea, todo esto tiene sus costes y sus procesos. Al final entra en la mitocondria a través de la carnitina, ¿sí? Nota, suplementarse con L-carnitina no parece ser que funcione mucho, porque como he dicho antes, pues las mitocondrias están ahí y se van ocupando, entonces por muchas ruedas que tiene el tractor no corre más, ¿sí? Y ya. Sí, lo que pasa es que sí que tienes que tener una carnitina mínima, justa, pero por muchas ruedas que le metas no va a hacer que entre mucha más ácidos grasos en la mitocondria. Pero bueno, que por eso que la suplementación con la carnitina está muy... ¿sí? Pero anyway, que suene, porque las cosas tienen que sonar. ¿Por qué la carnitina? Bueno, pues porque la carnitina es la enzima que hace entrar el ácido graso en la mitocondria y ya. De aquí volvemos a la acetilcoenzima y este sí que es una lavadora muy lenta, pero es una lavadora que saca muchísimos ATPs, ¿sí? Es la vía más eficiente que hay. Lo que pasa es que es la vía más lenta que hay, ¿sí? De aquí un poco luego volveremos, que esta broma, ¿no?, de a menos intensidad, más grasas. Pues sí, 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 hay matices. La otra vía, y la comento y ya,
Sí. Es la de las proteínas. ¿Por qué la comento y ya? Porque las proteínas no, no, su función es plástica, es de generar estructuras. No tiene una función claramente energética, ¿sí? Así como las otras. Pues sí, estas no. Las proteínas están para construir músculo, para construir tejidos, para construir enzimas. Casi todo en el cuerpo humano tiene base proteica. Lo cual las proteínas en el fondo, no, su función no debería ser energética, o al menos principalmente energética. Sí que es verdad que toda aquella proteína que no se haya podido aplicar, ¿no?, en una estructura, pues al final entra en el circuito energético, ¿sí? Y te da energía o se acumula en forma de Michelin, ¿sí? Como todo. A saber, pues el tema, ¿no? La unidad de la proteína es el aminoácido. Este aminoácido tiene un grupo amino, que es el NH3, que es como tóxico, ¿sí? Se desamina, o sea, hay un proceso que es de perder ese NH3, que se convierte en urea y lo excretamos en forma de pipí. Y luego el aminoácido este ya desaminado, sin el grupo amino, pues entra otra vez en forma de acetilcoenzima y se mete en la lavadora esta del ciclo de Krebs y saca, bueno, pues menos que el resto, ¿sí? Saca 15 ATPs. Como os digo, las proteínas no son una función, no tienen una función energética principalmente, ¿sí? No está pensado para eso. Y mientras tú uses el músculo, el cuerpo humano no va a decidir desmontar un muro, sí, ya construido para generar energía. Es absurdo, porque mientras tú uses el músculo es una estructura que tiene uso, por tanto es absurdo, ¿sí? Cuando tenemos grasa de sobras en el cuerpo humano. Sí que es cierto que si tú no usas el músculo, al final el cuerpo se va a deshacer, ¿sí? Es como un muro que está ahí. Y tú tienes que construir una casa y dices, bueno, pues voy a ese muro y quito los ladrillos para construir mi casa, ¿sí? Pero mientras tú uses los músculos no se van a catabolizar. No tengas miedo. En forma de resumen, y ya vamos cerrando, ¿sí? En forma de resumen, y no voy a entrar en todos los números que hay en este cuadro, bueno, pues darle como capacidad de potencia serían los dos términos que durante todos los vídeos he ido nombrando, ¿no? Capacidad, potencia, capacidad, potencia. Pues capacidad, pues si lo veis, ¿no? No hace falta fijarse en el número, sino en el orden de magnitud, ¿sí? Pues de las primeras vías que he comentado, tienen muy poca capacidad, por lo tanto me van a dar muy poquita duración, ¿sí? Las últimas vías, la de la proteína aparte, ¿eh? Las últimas vías me dan muchísima, casi infinita capacidad, pero la potencia es al revés. El ritmo, la inercia, o sea, la inercia es el tiempo que tarda en lograr tener inercia, ¿no? Pues es súper rápida, las primeras vías son súper rápidas y por lo tanto son súper potentes. Me dan un ritmo de producción de ATP por tiempo, ¿sí? Enorme. Lo cual, cuando hay demandas inminentes, urgentes, se priorizan estas y luego, si todo lo que pueda venir por las que son más eficientes, ¿no?, las que me tienen mucha más capacidad, pues al final se encuentran, ¿sí? Entonces, es un viaje de ida y vuelta donde la capacidad y la potencia están invertidos. He puesto aquí un disclaimer, ¿no?, que no soy muy de acuerdo con esto. Porque la glucólisis anaeróbica no se acaba, ¿sí? No es que se acabe, es que tú no toleras, es un ritmo de intensidad que tú no toleras, ¿sí? Pero no se acaba, o sea, porque el sustrato no se acaba. El sustrato de los hidratos de carbono no se acaba a los 3 minutos, se acaba más o menos a los 90, depende de las reservas que tengas, incluso más, ¿sí? Pero mientras haya sustrato, esa vía puede activarse. Lo que pasa es que de manera seguida no somos capaces de priorizar esa vía durante más de 2-3 minutos, ¿sí? Entonces, soy un poco crítico con este tema, ¿sí? Y el tema de recuperación no es que se recupere la vía, es que tú limpias, ¿sí? Todo lo que ha, bueno, pues los productos de desecho, bla, bla, bla. Antes se decía limpieza de lactato y tal. Bueno, el lactato se reaprovecha, ¿sí? Se reaprovecha y se genera otra vez mediante la gluconeogénesis, se vuelve a convertir en glucógeno, ¿sí? Entonces el lactato no es que se tenga que limpiar, es que se tiene que hacer su proceso. Vamos a cuatro notas, ya un poco más relacionadas con el ejercicio, ¿sí? Vamos a poner ese cuadro en esos dos ejes, ¿sí? Que ya adrede he puesto potencia, que es lo que decía el cuadro, que en realidad será la intensidad, ¿sí? Y la capacidad, que sería la duración, ¿sí? La capacidad, que sería la duración. Pues bien, rápido. La primera vía de los fosfágenos es la más potente y la menos capaz, ¿sí? La que tiene menos capacidad.
La segunda vía, glucólisis anaeróbica, pues tiene bastante potencia, ¿sí? Y una capacidad, hemos dicho antes, de 2-3 minutos. Yo siempre, eso es mío, ¿eh? Le pongo este arrastre porque realmente mientras haya hidrato de carbono, esa vía puede funcionar. Lo que pasa que sí que de manera seguida vamos a aguantar solo 2-3 minutos. Luego la glucólisis aeróbica, los sustratos son los mismos, son hidratos de carbono, pues me puede durar hasta unos, yo qué sé, 90 minutos, depende, de las reservas que tenga cada uno, puede ser más, puede ser 2 horas, puede ser 120 minutos. Y los lípidos son infinitos, ¿eh? Tenemos reserva de lípidos para unas 200 horas, eso significa que antes mueres de sueño que de falta de energía, ¿sí? What is the limit? El límite está en tu estupidez. Punto pelota. Vemos que cada una de las vías me da menos intensidad, pero tiene mayor duración, mayor capacidad, hasta el absurdo de los lípidos, que es infinito. Las proteínas no las pongo porque sería una línea muy muy baja porque aportan muy muy poco y nunca se convierten en metabolismo principal. Metabolismo principal me refiero a cuál es el que está por encima, ¿sí? Pues aquí vemos que hay una transición, pero que todas confluyen. O sea, no es que primero fosfágenos y cuando se acaban los fosfágenos empieza la glucólisis anaeróbica y cuando acaba la glucólisis anaeróbica empieza la glucólisis aeróbica. No funciona así. Todas funcionan a la vez. Porque tú ahora mismo estás funcionando, no estás de parón, ¿sí? No tienes que empezar cada vez, sino que tú ahora estás funcionando en equilibrio de varias de estas. Como la intensidad es muy muy baja, la vía más eficiente es la vía de las grasas. Voy a eso para mostrar tres ejemplos. Y a ver si llegamos a una conclusión, ¿sí? Porque eso es algo que es muy difícil, ¿sí? Y bueno, pues voy a intentar explicarlo. Así, en 2 minutos. Si yo hago un ejercicio de baja intensidad y larga duración, ¿sí? Es este rectángulo que os pongo aquí. Cuando uno encuentra el metabolismo más eficiente, prioriza ese metabolismo. Lo cual, en muy poco tiempo, se encuentra el metabolismo de las grasas. Lo cual, un ejercicio de baja intensidad y una duración larga, principalmente lo importante es la baja intensidad, pues encuentra muy rápido la inercia de las grasas y por lo tanto se dice que estos ejercicios, que puede ser andar, pues no sé el porcentaje, sí, habría que verlo, pero pues 90% de grasas, 85% de grasas, ¿sí? Sí, por decir un número, ¿eh? Sí, pero la idea es que muy rápido encontramos con el metabolismo más eficiente y si no hay cambios en esa actividad, pues se va a mantener así, porque una vez ya llegas en eficiencia, las grasas, como cada vez que sale la lavadora me da muchísima energía, pues me da energía suficiente como para poder ir tirando. En cambio, si hago un ejercicio de intensidad media y media duración, ¿sí? Como podría ser este rectángulo lila, bueno, es que las grasas no llegan ni siquiera a ser un metabolismo principal, ¿sí? Llegan a ser un metabolismo secundario. El principal son los hidratos de carbono, ¿sí? Y hay participación anaeróbica a principio, porque la intensidad es media, no es baja, tampoco es muy alta, pero es media, por lo tanto, al principio, hasta que el metabolismo aeróbico de hidratos de carbono no coge la inercia suficiente, pues se va cogiendo de metabolismos anaeróbicos, pero como veis, todo funciona a la vez. Por tanto, aquí, pues yo qué sé, tenemos principalmente hidratos de carbono y principalmente hidratos de carbono por vía aeróbica, con una cierta participación anaeróbica y una cierta participación de las grasas. Y por último, tercer ejemplo, si yo hago un ejercicio de alta intensidad, pero obviamente de corta duración porque no aguanto más, pues las grasas, aquí el porcentaje es ridículo, y la mayor parte de la energía, como veis, va a venir de metabolismos anaeróbicos. Sí que hay como un 40% de aportación aeróbica, porque la aportación aeróbica siempre existe, pero se priorizan los metabolismos anaeróbicos, ¿sí? De manera que sí que es verdad que cuanto menos intenso, más porcentaje de grasa, pero también más porcentaje de grasa de una cantidad menor, ¿sí? Lo cual, bueno, pues hay que ir con cuidado con esas afirmaciones de cuanto más suave es un ejercicio, más grasa se quema. Bueno, más grasa se quema porcentualmente, ¿sí? Pero ahora os voy a decir algo que si me lo hubiesen dicho, pues hace 20 y pico años, me hubiese puesto yo las manos a la cabeza, pero ¿qué dice este loco? ¿Sí? Os voy a decir algo que es que esto tampoco es tan importante. En saber el porcentaje de grasa de cada ejercicio, de cada entreno, ¿sí? No es tan importante. Aquí hay que saber diferenciar entre tres cosas, que son las adaptaciones que buscamos en un entrenamiento,
el consumo energético y qué sustratos han degradado durante ese entrenamiento y los cambios de estética corporal, ¿sí? De composición corporal que buscamos a la larga, ¿sí? Y son tres cosas diferentes, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Pues que la verdad que tú entrenas, yo qué sé, una hora al día, ¿sí? Una hora y media al día, una tres cuartos de hora al día, ¿sí? Una hora al día es un 4% del tiempo del día, menos. Y encima seguramente no entrenes ni cada día, lo cual, yo qué sé, pues al final del tiempo que le dedicas de toda la semana, le dedicas al entrenamiento un 2% de tu vida, o menos. Pues lo importante es el otro 98%, ¿sí? Porque el otro 98% del día sí que estás en consumo principalmente de grasas, porque la intensidad es baja. Tú a lo largo del día tienes una intensidad muy baja y casi toda la energía viene de las grasas. Si tú quieres realmente significativamente gastar grasa, ¿sí? Cambiar tu composición corporal y que se gaste la grasa, más que preocuparte cuánta grasa has consumido en cada uno de tus entrenos, lo que hay que preocuparte es cuán activo estás el resto del día, porque el resto del día estás principalmente quemando grasas. Y solo que en algunos momentos hagas un poco más de actividad, y me refiero a ir a la compra andando, levantarte un poco más, ¿sí? Bueno, pues tener una vida activa va a provocar pues que el 98% de tu tiempo estés consumiendo un poquito más. Y eso va a ser mucho, mucho más importante que el 1 o 2% del tiempo tengas un 40 o un 60% de quema de grasas, ¿sí? Porque eso, la verdad, es que es muy poco significativo. Robert, ¿entonces me estás diciendo que no tengo que hacer entrenamientos quema grasas? No, no te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo que no te obsesiones en el concepto de quema grasas. No te obsesiones en la zona quema grasas. Pero esa zona sí que es interesante por las adaptaciones que se provocan, ¿sí? Adaptaciones enzimáticas, adaptaciones mitocondriales, adaptaciones de capilarización y vascularización y del corazón. Sí, esas adaptaciones sí que son interesantes y eso es lo que buscamos en el entrenamiento. El entrenamiento va de adaptaciones. El entrenamiento no va de gastar energía. Gastar energía es una consecuencia. Y ya. Entonces, ¿a qué jugamos, no? ¿Eso por qué es importante el entrenamiento? Pues por varios motivos. Que hoy ya estoy cerrando, ¿sí? Por tanto, hoy no me voy a entretener, pero que nos abren, este vídeo de hoy nos abre el concepto de entrenamiento de la resistencia, entrenamiento de las vías metabólicas. La primera es la relación, esta línea negra, ¿sí? Es el sumatorio de la energía a lo largo del tiempo, lo cual relaciona la capacidad con la potencia. Sería lo mismo la duración con la intensidad. Eso es muy importante a nivel de entrenamiento, que sepamos qué relación hay, o sea, cómo va esta línea negra que veis aquí. Y he puesto aquí tres líneas, están más o menos puestas a ojo, pero son tres líneas que explicaré, que son los umbrales que hay. Pero esto sí que es importante, el saber a cada intensidad cuánto tiempo puedo aguantar, ¿sí? Porque si no, programaré entrenamientos que son imposibles de hacer, ¿sí? Y la otra cosa importante es unos conceptos que me salen de estos umbrales y de esta relación, me salen unos conceptos de entrenamiento, que es que cada vía metabólica la podemos dividir entre capacidad y potencia. Hay matices, ¿sí? Y no es, esto no es la Biblia, ¿sí? Se pueden obviar, ¿sí? Se pueden obviar y no pasa nada. Pero sí que va muy bien a la hora de estructurar el entrenamiento. A decir que la vía aeróbica, como veis por aquí, la vía aeróbica tiene una pequeña excepción, que es como la vía aeróbica juega hidratos de carbono y grasas, dividirla en capacidad y potencia es un poco extraño, ¿sí? Porque habría la capacidad y potencia de la vía del hidrato de carbono y la capacidad y potencia, que técnicamente no hay ni capacidad porque es infinita, de las grasas. Lo cual, la vía aeróbica, entre comillas, potencia y capacidad sí que se refiere más al hidrato de carbono. Y para las grasas tenemos este concepto diferente, que es la eficiencia, porque el metabolismo de las grasas lo que te aporta es eficiencia, ¿sí? Steady state, ¿sí? Ser capaz de mantener, ¿sí? La misma intensidad durante muchísimo tiempo. También decir, un poco crítico, que las vías anaeróbicas, dividirlas en esas cuatro zonas, pues son tan cortas, es un poco extraño, ¿sí? Pero técnicamente el concepto es, si apuesto por la verticalidad, ¿sí? Si apuesto por la intensidad de una vía, estoy trabajando su potencia. Y si apuesto por la cantidad del depósito, ¿sí? Por la cantidad, por la horizontalidad, por la duración, estoy trabajando su potencia. Y esto lo puedo hacer de cada una de las vías. Y esto es un concepto de entrenamiento, ¿sí? Quitando ya las montañitas, ¿sí? Esto es lo que manejamos en entrenamiento. No solo esto, pero esto es lo que manejamos
en el entrenamiento. Y ya está. Bueno, yo creo que este es un vídeo potente, sé que es un vídeo denso. Si queréis más información, os he dicho dónde podéis buscarla. Creo que lo he simplificado mucho, quizá demasiado. Las vías metabólicas son mucho más complejas de lo que he comentado, pero creo que a modo de estructura mental nos sirve, ¿sí? Nos sirve entender qué vías hay y por qué unas son más potentes, otras son más capaces, ¿sí? De tener más capacidad, la relación tiempo-intensidad, etcétera, etcétera. Esto va a ser muy importante a la hora de programar el entrenamiento. Los siguientes vídeos también van a ser de fisiología. Hay que entender los parámetros, ¿sí? Dentro de la fisiología, consumo de oxígeno, pues el lactato, ¿no? La respiración, la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos y creo que es un vídeo potente. Lo de siempre, apóyame, haz que esto sobreviva, etcétera, etcétera. Invítame a un café, yo qué sé, cosas, pero sobre todo comparte y divulga, ¿sí? Y comenta si quieres y yo te voy respondiendo. Y aquí estamos, porque el conocimiento debe ser libre, universal y gratuito. Y recuerda que el que no entrena, se desentrena.